Euroconexión. El Parlamento Europeo ha celebrado su segunda Semana Europea de la Igualdad de Género, que tuvo lugar del 25 al 28 de octubre. Su objetivo es dar una mayor visibilidad y reconocimiento a la integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos. Con esta finalidad, las comisiones parlamentarias y delegaciones se reunieron para abordar cuestiones de desigualdad de género en sus áreas de competencia. Algunas de estas cuestiones incluyen la eliminación de la violencia de género y la brecha salarial, la mejora del equilibrio entre vida privada y vida laboral y la promoción del papel de las mujeres, especialmente en la tecnología, la ciencia y la investigación. Debido a esta situación, mejorar la igualdad de género en todos los ámbitos sigue siendo uno de los retos en la actualidad. Por ello, la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, encargada de definir, promover y proteger los derechos de la mujer dentro y fuera de Europa, ha sido la responsable de esta iniciativa. En definitiva, pretenden garantizar el equilibrio de género en todas las instituciones de la Unión Europea y fuera de ellas. Hablamos para Euroconexión con Carmen Díaz de Bustamante, responsable de comunicación y coordinadora de grupo de la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad. Además de ser un referente en el ámbito de la igualdad, se trata de uno de los agentes multiplicadores del Pilar Europeo de Derechos Sociales. El propósito es seguir reforzando los derechos sociales en la Unión Europea. Bienvenida, Carmen. Hola, encantada de estar aquí con vosotros. ¿Nos podría explicar qué es la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad? La Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad es un espacio para todas aquellas personas que consideran que la igualdad de oportunidades es una cuestión de todos y de todas sin excluir a nadie. Mediante nuestra actividad diaria, lo que queremos es convertirnos en un referente en el ámbito de la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres y también como miembros del estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, por supuesto. ¿Cómo surge la idea de la confederación? Pues nuestra confederación surge del compromiso y de la voluntad de hombres y mujeres de erradicar la violencia machista fundamentalmente. Y nosotros lo hacemos desarrollándolo desde las casas de acogida que gestionamos o por la concienciación que llevamos a cabo en todos los rincones de España. Las verdaderas protagonistas y más activas son nuestras más de 40.000 asociadas, que son las luchadoras incansables y tremendamente imaginativas e innovadoras que se expanden a lo largo de todo el territorio español. Nosotros tenemos asociaciones a nivel autonómico, provincial y local, más de 200. Y esto también nace del debate sobre, vamos, entre otras cosas, también nace del debate sobre los horarios laborales, la corresponsabilidad, las cuestiones de natalidad, la brecha salarial, la diferencia entre las pensiones y la necesidad de ayudar a las mujeres emprendedoras, que al final son el pilar fundamental de nuestra sociedad, ¿no? Que es lo que hacemos día a día. ¿Podría explicarnos qué actividades o eventos organiza? Pues nosotros realizamos varias actividades, ¿no? Por un lado, las que se constituyen por medio de nuestro equipo técnico, que actualmente estamos desarrollando varios programas. Uno de ellos se llama Cuídate Plus, sobre la promoción de la mujer salud integral de la mujer. Otro que se llama Reiníciate, que está dirigido a mujeres emprendedoras y empresarias que quieren convertir su negocio y a todas que, como consecuencia del COVID, se encuentran en una situación de vulnerabilidad con respecto al mercado laboral, para que se acerquen al emprendimiento como reto a través de un formato mixto, presencial y online, ¿no? Luego tenemos otro que se llama Digitalízate, que es un programa de asesoría y acompañamiento de emprendedoras para digitalizar proyectos. Y luego tenemos otro que se llama Cosmi Vallecas, que en la zona de Vallecas, aquí en Madrid, tenemos un centro de integración sociolaboral, ¿no? Todo eso lo compaginamos con varios centros de acogida que tenemos en España para víctimas de violencia de género. ¿Podría formar parte de la confederación cualquier persona? Sí, la verdad que tenemos, como he dicho antes, tenemos asociadas a lo largo y ancho de España, ¿no? Nuestras asociaciones no solo se limitan a un nivel corporativo, no se limitan solo a nivel nacional, sino que tenemos a nivel local, a nivel provincial, a nivel autonómico, y eso hace que también al elegir cada uno de la federación que quiera, sea un formato más amplio y que se participe de una forma más libre, ¿no?, para integrar cada uno de los territorios.
En cuanto a los problemas que existen, ¿qué retos hay todavía en Europa en cuanto a la materia de igualdad de género? A día de hoy en Europa, España es un referente en materia de igualdad desde hace tiempo, ¿no? Principalmente por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se alcanzó en el año 2017 y que muchos países están tomando como ejemplo para poder llevarlo a sus propios ámbitos. Sin embargo, los que más están tratando a día de hoy son la brecha salarial y el acceso de las mujeres a los puestos en representación de grandes empresas, ¿no? Que están siendo uno de los retos más punteros de la Unión Europea. Cuéntenos cómo se podrían superar estas dificultades. Desde la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad creemos en dos fórmulas fundamentales. Por una parte, la educación. La formación en igualdad desde los más jóvenes hasta los más mayores son básicas y no solo deben impartirse desde el comienzo de la etapa educativa, sino de principio a fin, ¿no? Porque cada etapa educativa supone una desigualdad para las mujeres en un ámbito diferente. Y solo concienciando en el respeto hacia los demás podemos encontrar un mundo en el que nos sintamos todos con los mismos derechos y las mismas oportunidades. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Carmen. Nada, a vosotros, un abrazo fuerte. Euroconexión es un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, hoy desde la Universidad de Navarra con Gabriela Barreiro.